Bancos, es historiadora, socióloga y pertenece a la dirección del CONICET. Dora, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Informaciones off the record, cuya fuente no puedo revelar, me aseguraron, y las fuentes son buenas, que una de las cosas que se está investigando es sexualidad disidente, con esos términos. Sí, efectivamente. Primero, ¿es así? Y la otra, ¿y qué quiere decir sexualidad disidente? Quiere decir las sexualidades que disparan en un sentido no normativo, ¿no? Que no están en la expectativa de la heterosexualidad. Y por lo tanto, a propósito, creo, del gran movimiento de la Agencia por Derechos de las Personas que son disidentes en materia de sexualidad, hay una gran acumulación de estudios que tienen como... ¿Disidente es lo mismo que minoría? No, yo no comparto la idea de minoría. Por eso porque te pregunto. No sabemos cuál es la escala demográfica de la disidencia. No se sabe eso. No se sabe, y además porque no se sabe tampoco cuáles son las derivas de las personas. En todo caso, la identidad de hoy día, la identidad en todos los sentidos, ¿no? Es móvil, sí. Entonces estamos en una situación en que es muy difícil arriesgar cualquier número respecto de lo que antes llamaba minorías sexuales, ¿no? Me parece que la disidencia hoy ocupa un lugar muy importante dentro de los estudios. ¿Qué distinción hay entre disidencia y diferencia? Bueno, yo ¿la disidencia diría es más activa? No, podríamos decir que la disidencia es muy ostensible. Ah, está bien. La diferencia es un término que podemos usar más de manera más amena teóricamente, ¿no? Sí. Pero la disidencia me parece que tiene el rango fuerte de algo proactivo que demuestra agencia y que tal vez... Es alguien diferente que quiere mostrar que es diferente. Exactamente. O por lo menos que no quiere disimularlo. Que tiene hay una manifestación. En general... digamos que a las historiadores, los historiadores y en general a los estudios sociales, nos importan qué pasa con las personas, pero en realidad el punto de vista es qué pasa con los colectivos, ¿no? Sí. Porque una sola persona puede ser disidente, pero no puede ofrecer una estrategia, de la misma manera pasó con el feminismo, podía haber pro-feministas, pero el feminismo en realidad se vertebra como una corriente colectiva. Uh-huh. Y lo mismo pasa con esto. En este momento, además, sobre todo en Argentina, ¿no? Estoy hablando de la Argentina, estamos frente a leyes que son muy renovadoras, la ley de identidad de género, que tiene mucho que ver con, obviamente, con la agencia habida para el reconocimiento de derechos, ¿no? Sí. Entonces, esto también está impulsando una gran cantidad de estudios. En este momento, por ejemplo, la maternidad lésbica es un gran capítulo que se está estudiando. Las paternidades, las copaternidades de parejas gays y lesbianas, desde luego. Y... Discúlpame, ¿se estudia desde qué punto de vista? ¿Los estudios son sociológicos, son antropológicos, son jurídicos? Ah, muy buena la pregunta. Desde todo punto de vista. Mm. Yo diría menos jurídico. Algunos ensayos trabajan la cuestión jurídica, pero yo diría que no es la mayor perspectiva. Hay muy buenos trabajos sociológicos sobre la condición gay y también hay muy buenos trabajos historiográficos sobre la condición gay, menos de la condición lesbiana. Creo que todavía la conducta sexual, el amor entre mujeres está menos analizado desde el punto de vista histórico. Está hoy día es visto sobre todo, o sea que está muy atravesado por... Sería menos disidente todavía. No, son muy disidentes, lo que pasa es que... Pero menos ostensible, digo. Por lo menos hay una cuestión que es muy interesante y es que, desde luego, históricamente ha sido posible disimular la condición del amor entre mujeres por la cohabitación que podía ser inocua desde el punto de vista sexual, ¿no? Claro. Era muy común que mujeres se reunieran para frente a determinados problemas, etcétera. Ahora,
una cohabitación larga de varones siempre ha llamado la atención. Uh-huh. Entonces, en ese punto es probable que tengas razón y que hay menos disidencia y desde el punto de vista historiográfico analizamos más diferencias. Por ahora, tal vez. Por ahora. En este momento, la verdad es que la agencia de las mujeres, lesbianas en la Argentina es muy importante, sobre todo a propósito de la comaternidad. Uh-huh. Yo diría que en este momento ha aumentado mucho el escenario de visibilidad y por lo tanto ha aumentado también el ensayo respecto de la condición lésbica, pero me refiero a que hace falta mayor trabajo historiográfico, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos por ahí, creo que esto es son aspectos muy muy instigantes para las y los jóvenes que hoy desean estudiar géneros, ¿no? Porque en general el gran encuadre podría ser géneros y sexualidades, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta saber es una pregunta de respuesta infinita. Pero digo, en la historia de la sexualidad heterosexual, ¿cuáles son las dos o tres cosas? Te lo pregunto en otro sentido. Sí, sí. Que en otros países están investigadas y que en la Argentina no. Como decís, acá ve un bache, más allá de que vos te quieras dedicar o no. Sí, yo creo que, por ejemplo, algunos aspectos del vínculo. Las asociaciones fortuitas para lo que antes se llamaba el adulterio. Asociaciones fortuitas, digo, porque en realidad el adulterio en la Argentina no ha sido analizado, ¿no? Uh-huh. Podemos sospechar algunos ángulos, pero sobre todo porque como desde el punto de vista de género hay un doble rasero moral y los varones pueden, ya se sabe, estaban habilitados para la doble moral y las mujeres menos, pero yo tengo la sospecha de que, por ejemplo, ya en los años 20 y 30 algunas mujeres se permitían esas franquías y estas cuestiones, salvo algunas mujeres muy importantes, como es el caso de Victoria Ocampo, ¿no? Claro. Pero en realidad tenemos mucho que indagar respecto de esa fragua de irrupción que tienen algunas mujeres, sobre todo las mujeres, porque el adulterio masculino es como un dato naturalizado. Uh-huh. Pero tampoco se ha analizado demasiado, desde luego. Pero me parece que falta. ¿Desde luego? Porque es como es un punto de vista tan absolutamente, ¿cómo diré?, confirmado empíricamente, que parece que se reduce la capacidad instigante de analizar. Claro, discúlpame. En algunos casos. La investigación puede empezar por la rareza. Te lo voy a plantear en términos casi brutales. Claro. Ahora, en otros casos sí es muy obvio, repetido y desde el punto de vista cuantitativo es enorme. Digo, no tenés el interés de no la rareza. No seduce suficientemente la historiografía para hacerlo, pero hay que hacerlo. ¿Debería ¿Debería seducir la cantidad? Sí, sobre todo, mira, ¿no? hay otras cuestiones. Hay dimensiones que siempre, por lo menos yo sostengo, que por su obviedad. Claro, a eso me refiero. Carecen es obvio de... y grande, digo, fenómeno obvio, pero muy masivo o muy aceptado. Estoy de acuerdo. ¿No? Y además podríamos analizarlo según segmentos sociales, según, yo diría, aspectos étnicos. Es cierto de que es bastante difícil encontrar las pruebas genuinas para esto. Hay algunos atravesadores de las cuestiones, la literatura, etc. Pero podríamos indagar, qué sé yo, correspondencias, fuentes que todavía no han sido suficientemente visitadas. En algunos casos podemos tratar, desde luego, con sobrevivientes. Hay mucha gente que, por ejemplo, en los años 40 se puede analizar muy bien hoy día. Si podemos tener testimonios orales sobre la cuestión, pero en fin, podemos inferir a través de ciertos reclamos que se hacen a los varones. Yo he analizado muchísimo el anarquismo y me he dado cuenta de que de repente no es fuera de lo común encontrar aspectos admonitorios respecto a la conducta, de la lealtad en los anarquistas, la lealtad
en la pareja, la lealtad en la sexualidad compartida era fundamental, ¿no? Por eso lo de la unión libre, que era perentoria, que se podía revocar, en fin. Quiero decir que no faltaría. La idea era que si no se revocaba, era leal. Y si no, debía ser revocada. Exactamente. La lealtad implicaba que se comunicara que, en fin, había comenzado otra temporada amatoria, ¿no? Entonces, la deslealtad, en todo caso, estaba dada por la hipocresía de mantener un vínculo que era una cáscara porque había perdido. ¿Y qué era el nivel de extensión social tuvo, Dora? ¿Se puede hablar de sexualidad anarquista? Sí, la sexualidad anarquista. ¿Qué nivel de extensión tuvo? ¿Y en qué momento en la Argentina, sobre todo? Digamos, la cuenca afectiva hacia el anarquismo fue bastante importante. Tiene una curva bastante interesante hasta que me parece que a mediados de la década del 10 tiene un repliegue. Un repliegue que se da no solo por las circunstancias tremendas de las represiones del 9, del 10, sino que hay un reflujo. Y me parece que hay una retomada posterior al inicio de la década del 20 y luego una estagnación definitiva. Uh-huh. Ahora, en numerosos sectores del trabajo, tanto en Buenos Aires como en Rosario, el anarquismo era demográficamente bastante importante. Uh-huh. Dora, política en otro sentido. En el CONICET desde que estás vos, no digo porque estés vos, por ahí es porque estás vos, pero en el CONICET desde que estás vos, ¿el peso de las ciencias sociales es mayor, menor, igual, y a qué se debe en todo caso? Bueno, yo tengo que ser muy justa. Antes que yo estuvo la doctora Noemí Girbal, que fue realmente una gran aliada de todas las ciencias sociales. Y la verdad es que durante su mandato las ciencias sociales se ampliaron de manera notable. Sería una completa, digamos, sería no faltar completamente a la verdad. Yo creo que desde que estoy yo hay algunas cuestiones que sí me voy a asignar con una nota al pie simplemente. Hay una perspectiva más amplia respecto de la equidad, sobre todo de la equidad de género. Sí hay, digamos, se han remontado cuestiones ominosas, por ejemplo, la no flexibilidad de las edades para las mujeres que tienen hijos. En este momento hemos conseguido la flexibilidad de la edad. Si se tiene un hijo, las edades automáticamente se corren un año, dos o tres, según el número de hijos. Es como si pusiera pausa, no hay cuenta regresiva, sino pausa. Exactamente, pero todavía tenemos que ganar la completa, yo diría, incorporación mental de estas cuestiones. Sí, hay grandes acuerdos con el directorio sobre todo con el actual presidente, que es el doctor Salvareza, que es muy animado respecto de estas cuestiones, de estos rubros fundamentales de la vida democrática. El CONICET tiene que democratizarse como todos los órganos. ¿Democratizado? O si vos decís tiene que democratizarse, yo tengo que preguntarte si no está democratizado. Está, en términos, pero podría estarlo mucho más. Podría estar más, bien. Está, yo creo. ¿Y que en qué sentido debería estar más? Debería estar más en el sentido de todavía podríamos abrir más las oportunidades. En este momento hay muchas más oportunidades para los jóvenes del interior, dentro del CONICET. Sí. Hay una prescripción importantísima de estos años, y es que el 25% de los cargos, ya sean becas o ya sean ingresos, se reserva para las áreas desertizadas de ciencia y tecnología del interior. Ahora, hay que hacer todavía más. La segunda cuestión, tenemos que hacer más todavía para ver si podemos incorporar a los jóvenes que tienen bajos ingresos y menos oportunidades, ¿no? En este momento hemos podido hacer esa redistribución de tipo geográfico. Entonces pensamos que esa redistribución geográfica de alguna manera
resuelve la captación, en parte la captación de jóvenes de menores recursos. Pero no es... Este es un anuncio que nos están echando casi. Es un anuncio para... dijeron damas y caballeros. Damas y caballeros. Está muy bien. ¿Está bien eso? Eso está muy bien. Bien, okay. Solamente para cerrar en la cuestión que todavía debemos democratizar más, son ciertos espíritus, ciertas mentalidades, no se consagra automáticamente. Eso tarda mucho. Eso tarda mucho, ¿no? Eso tiene... Si lo haces, digo, si lo empezás a hacer, si no lo empezás a hacer, no tarda nada. Porque no cambia, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? Ahora, cuando empezás, tarda mucho. Exactamente, el espíritu de los evaluadores, de las evaluadores, se, digamos, introyecte estas cuestiones, claro, de la equidad. Y sobre todo, es más difícil tener en cuenta la cuestión en las promociones. En las promociones, uh-huh, creo que ahí todavía juegan aspectos de muy, 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 muy de mentalidades, aspectos, muchos aspectos que juegan con mentalidades antiguas, ¿no? Uh-huh. No hay todavía una gran consideración de lo que significa esto para la diferencia de la condición femenina y masculina en la vida en la científica. Carrera. Dora, muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. Dora Barrancos, historiadora, socióloga, perteneciente a la dirección del CONICET.